Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal. Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un video de Dragon Ball Legends. Y amigos, como bien sabéis, cuando acaba una celebración grande, ya sea el aniversario o sea el Legends Festival, siempre hacemos como una pequeña revisión de la cuenta para ver cómo está, pues a día de hoy, ¿no? Por ver si hemos subido de estrellas a muchos personajes o ver qué ha pasado, porque ya sabéis que en estas celebraciones se tiran muchos cristales, se tiran muchas multis y quieras o no, pues los personajes van subiendo poco a poco, ¿no? Entonces será interesante por ver cómo ha quedado la cuenta después de este Legend Festival, pero también tengamos en cuenta que me quedan muchos tickets que tirar que han ido dando o que tengo que canjear. Y también hay que tener en cuenta que esas multis de 100 personajes aún no las he tirado, así que pueden subir más estrellas algunos personajes, ¿vale? Pero la gracia es ahora, que ya no voy a tirar más summons en ningún banner del festival. Entonces ahora es el momento de venir a chequear la cuenta antes de que llegue el próximo LF y que, bueno, pues pueda subir más estrellas o otras cosas, ¿no? Así que si os parece bien, amigos, empezaremos viendo los ultras, ¿vale? Como bien sabéis, tanto Gogeta, etcétera, etcétera, no tiene ningún ultra en este Legends Festival que no haya sido Goku Ultra Instinto. Goku Ultra Instinto, amigos, como veis, se ha quedado con 3 estrellas rojas. Es un personaje que el primer día de Summons lo saqué a una estrella roja. Y el día que llegamos a 100.000 suscriptores, el día anterior y el día después, tiré una rotación y, bueno, en dos rotaciones. Y en esas dos rotaciones, pues salió una vez el Goku Ultra Instinto. Así que se ha quedado con 3 rojas este Ultra Instinto, así que nada mal, la verdad. Nada mal, me voy contento de este Legends Festival porque el Ultra Instinto ha salido 3 veces, así que ok, ¿no? Igual que el año pasado, que el Ultra Instinto salió 3 veces, pues el Gogeta Blue salió 3 veces, pues este año otra vez, ¿no? Personaje a tener muy en cuenta, Broly Ultra, no lo tengo. ¿Vale? Tiré antes del Legends Festival a Broly Ultra y no me salió. Así que por lo que parece, amigos, Broly Ultra nunca lo voy a tener en mi vida. Es un personaje que tengo gafado, tío. Da igual lo que tire, que nunca va a salir. Y ahora vamos a ir ya a lo otro importante, ¿no? Que son los Legends Limit. Personajes que, por los que sí hemos sumoneado y que sí han salido varias veces, ¿no? Así que vamos a ver cómo está el temario. Como veis, amigos, las dos primeras filas están al completo. Bills LF, por muy raro que pareciese, en su momento no lo tenía full estrellas. Y gracias a este Legends Festival ya lo he sacado full estrellas. Así que, bueno, pues amigos, Bills por fin está full estrellas. Algún día le haremos algún vídeo o algo. El Piccolo este, si no recuerdo mal, post quinto aniversario no lo tenía full. Ahora también lo tengo full, así que es otro personaje también a tener en cuenta. Y luego ya de la fila de abajo, amigos, pues como veis, el Freezer LF está muy cerquita del full estrellas. Me interesaría sacarlo full estrellas porque es un personaje que renta mucho, como veis, para los duales Goku y Freezer. A pesar de que tiene una buena aceptability full estrellas, ¿vale? Cambia mucho. Así que interesaría sacarlo full estrellas. Y luego, pues bueno, el Majin Vegeta que está de rojas. El Gogeta Blue que lo hemos sacado alguna vez y está con 4 estrellas rojas también. Así que si llega su Zenkai, está preparado. Al igual que el Broly, que también está 4 estrellas rojas. Así que sus Zenkais están más que preparados. El Goku Super Saiyan 4, que cumplió hace poquito un año su Zenkai, ¿no? También está casi full estrellas, otro personaje que también hay que tener muy en cuenta. Y Gogeta Super Saiyan 4, uno de esos personajes que me ha alegrado mucho tenerlo full estrellas, ¿vale? Porque se huele bastante que este año Gogeta Super Saiyan 4 puede ser que reciba Zenkai. No sabemos si en el aniversario o en el próximo Legends Festival, pero recibirá Zenkai. O eso espero yo, ¿no? Entonces, ya tenerlo full estrellas, amigos, es un dato muy importante. Porque así lo probaremos ya a tope, ¿sabes? Lo probaremos a tope desde el primer día. Luego, pues nada, amigos, ya sabéis que hace unos meses recibió este personaje Zenkai. Le he ido sacando alguna que otra estrellita en este Legends Festival, que bueno, ahí está. Y luego el Vegeta Mauricio, que lo habéis apodado así. Bueno, también le hemos subido alguna que otra estrellita en este Legends Festival. Y bueno, pues un personaje muy interesante, ¿no? Luego, a raíz de ahí, amigos, ya personajes importantes del juego, pues el Gohan Bestia, ¿no? Que tanto buscábamos, por fin está full estrellas, así que algún día os traeré el poder máximo de él. Os he traído el poder máximo antes del otro Bestia que el de este. Este sí que lo tengo que traer, ya lo traeré más adelante, ¿vale? No quiero traer tantos poderes máximos seguidos. Y luego, pues, los duales androides, que bueno, que este festival también han subido alguna otra estrellita que también está ahí. Y el Jiren Full Power, que también está full estrellas. Y este personaje sí que me alegra tenerlo full estrellas porque es un personaje meta en el juego. Es muy importante, la verdad, tenerlo. Luego también, amigos, los duales del año pasado Super Saiyan 4 también están full estrellas, así que también les haremos un poder máximo dentro de poquito. Y luego el 17 LF, un personaje que ha cumplido un añito dentro de, bueno, va a cumplir un añito dentro de poco, pues que también está con 5 estrellitas rojas. Personaje muy importante en el juego
y que pues cuantas más estrellas tenga, pues mejor que mejor, ¿no? El Super Saiyan Blue, que también lo hemos sacado de estrellas, está 6 estrellas rojas, personaje también muy infravalorado. En lo personal, creo que es un personaje muy infravalorado del juego. Y luego, a raíz de ahí, amigos, pues nada más. Del aniversario solo hemos sacado una vez a Piccolo Orange. Se ha puesto con 4 estrellas rojas, pero de los demás, nada. No hemos visto ningún Goku Freezer ni ningún Gamma. Hacerlo es subir con los Z Powers de la Raid a 7 estrellas, que no lo tenía. Y luego ya, amigos, ya personajes que han ido ya cerrando el año. Pues el Super Saiyan legendario, ¿no? Que lo tenemos con 3 estrellas rojas. Lo hemos subido bastantes estrellas en este Legends Festival, que solo teníamos a 7. El Goku Kid, que lo debimos una estrellita más. Y el Paco Juan, que le invertí Z Powers para dejarlo a 7 estrellas, porque lo tenía solo a 6 o 5 estrellas, así que ahí está. Y luego ya los personajes main, ¿no? Para cerrar este año, que han sido, pues bueno, los duales más Gohan bestia. Pues nada, los Kaio Evo, Evo Ken, Super Saiyan Blue Dual, como queráis llamarlos, los hemos dejado finalmente a 7 estrellas, no está nada mal. Tiré muchas summons para sacarlos solo una vez. Muchas summons, fueron como 28.000 cristales para sacarlo solo una vez. Finalmente están a 7 estrellas, que no está nada mal, ¿vale? Y más que me salieron en el banner de fin de año una vez. Y les di Z Powers para dejarlo, como veis, a 7 estrellas. Que bueno, ahí está, nada mal. Bien, 7 estrellas, estrellas muy decentes y sobre todo usables, ¿no? Yo ya tenía en mente dejarlos a 6 estrellas, pero 7 mejor que mejor, ¿vale? Luego, Goku y Bardock, la unidad que más me ha gustado de este Legends Festival, sinceramente, de todo lo que llegó a este Legends Festival, es la unidad que más me ha gustado, la que más estoy disfrutando a la hora de jugar. Y no me duele darle Z Powers a ellos porque, de verdad, me parecen personajes súper divertidos. Pues están a 3 estrellas rojas, con las artes al máximo, y estadísticamente pues son una locura. Me gustan muchísimo Goku y Bardock, de verdad, me gustan muchísimo. Personajes súper divertidos de utilizar y muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y luego, amigos, pues sin lugar a dudas, la estrella de este Legends Festival para mí, ¿no? Que ha sido Gohan Bestia, que en su momento ya lo dejamos a 7 estrellas. Le invertí un montonazo de Z-Powers, todos los Z-Powers que han dado a este Legends Festival, los que daban en las raids, que tal, 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 todo, todo, todo ha ido para Gohan Bestia, hasta dejarlo a 2 estrellas rojas. Luego esos banners de fin de año donde salió 3-4 veces el Gohan Bestia, pues le dimos más estrellas aún. Y luego, pues finalmente la última estrella que le dimos para dejarlo, pues como veis, al máximo, ¿no? Personaje que sacó las artes al máximo. Estadísticamente es una absurda locura de Gohan Bestia. Es el primer personaje que saco a full estrellas en una misma celebración siendo la F, quitando Black Ultra o el Super Bellito Ultra, que eso sí que conseguí sacar los full estrellas en su celebración. Lo de Black Ultra, eso no se va a repetir nunca más. En un mismo día sacar el personaje full estrellas, eso no se va a repetir nunca más. Pero bueno, el Gohan Bestia con 3 tiradas, ¿no? Que han sido realmente a él. Bueno, 2 a su banner y otra al banner de fin de año. Pues le hemos sacado full estrellas. Bueno, Toshi sabe que me gustan los Saiyans mixtos y me ha recompensado, ¿no? Muy bien, así que no me voy a quejar, no me voy a quejar con ese Gohan Bestia, amigos, que la verdad es que el personaje pues mola un montonazo, pega un montonazo y tenerlo full estrellas pues es una alegría, ¿no? Para el cuerpo. Pero bueno, lo que decía, ¿no? De Black Ultra, personaje que en su momento tiene 30.000 cristales y sacarlo full estrellas con 30.000 cristales, la verdad es que eso fue una suerte que dudo que algún día volvamos a repetirlo, ¿no? Y luego, pues nada, amigos, como estáis viendo, la mayoría de personajes antiguos de 2018, 2019, están prácticamente todos full estrellas, ¿vale? O sea, con la cantidad de summons que tiro, pues es lo normal, ¿no? Que prácticamente estén todos ya full estrellas. La Great Saiyaman esta era un personaje que se me hacía mucho de rogar, y este Legend Special también la hemos sacado full estrellas. O sea, la verdad es que me extrañaba a mí no tener la full estrellas, ¿no? Pero como veis, prácticamente ya todos aquí están full. O sea, la Chichi, a ver, Chichi. Sí, Chichi también está full, que era un personaje que también no salía. Pero como veis, todo lo que sea hasta 2019, hasta finalizar 2019, todo está full. Y luego ya de 2020, amigos, pues como veis, empezamos también con muchos personajes full. Pero por ejemplo, aquí está el Freezer este que comentamos que no está full, ¿vale? Le queda una estrellita. También el... ¿Quién más? A ver, ¿quién más? El Goku Super Kaioken. El Vegeta, ¿vale? Otro LF que no está full. Está solo a 3 rojas. No vuelve tantas veces el Vegeta en banners, ¿eh? Como parece. Y luego, pues bueno, para finalizar el año, pues bueno, ese Gogeta y ese Broly que no están full, que son de 2020, ¿no? O sea, es increíble que con todos los años que tienen los personajes, pues que aún no estén full, ¿no? Y con todas las sumos que estamos tirando, ¿no? Y luego, pues ya, amigos, ya de 2021, pues también muchos personajes full estrellas, quitando este Goku Super Saiyan 4 Full Power.
Luego, pues bueno, Goku Super Saiyan 4, el Freezer, que tampoco está full, el Vegeta Mono tampoco, el Cell tampoco. O sea, aquí ya hay muchos personajes que no están full. También el Piccolo este raro, ¿no? Que solamente le quedan 100 Z-Powers para subir full, pero no está full estrella, es el Piccolo este. Y luego, pues ya en 2022 ya hay más personajes, obviamente, que no tenemos full, ¿no? Como el Bardo, que el Goku Kaioken, la 17-18, el Tenshinhan, el Trunks, el Buu este, que está con el nivel 4808, para que veáis las veces que voy a utilizar este personaje. Ninguna. El Freezer, el Black, el Cooler, ¿no? El Vegeta y Trunks Dual. O sea, ya hay más personajes aquí, ¿no? Que son los del año pasado, ¿no? Pero obviamente, amigos, tiramos muchas summons for banner. Todo esto ya sabéis que es para crear contenido, ¿no? Y bueno, pues obviamente hay muchos personajes que estarán muchas estrellas por la gran cantidad de summons que tiramos, ¿no? Y luego, pues como de este año, pues ya lo estáis viendo, ¿no, amigos? De este año ya estáis viendo como hay muchos personajes que obviamente no tenemos full, ¿no? Porque son nuevos de este año. A partir de este 2024 supongo que ya muchos irán saliendo varias veces, porque volverán como featured en algunos banners. Así que ahí está, ¿no? Ahí veis que quitando el Gohan Bestia y el Osito Pen Pen, ¿no? Los demás de este Legends Festival no los tenemos full estrellas. ¿Hay alguno que otro que también tengamos full? Sí, mira, el Gohan, que le dimos Z-Powers. El Gohan de la jefa, que también le dimos Z-Powers. Y el Jiren, que también le di Z-Powers, ¿no? Estos personajes que les he dado Z-Powers obviamente están full, ¿no? Y luego, amigos, pues ya hablando de extremes, ¿no? Que no sé si os importará o no, pero yo también os voy a enseñar los extremes. Los extremes de este año, ¿no? Bueno, del Legends Festival pasado a este, pues ahí está, ¿no? El Goku, que sí que este le da mucho Z-Powers porque era un muy buen extreme, ¿no? Está full. Pero, por ejemplo, el Vegeta Nalgón está dos rojas, subiendo de estrellas poquito a poquito. La 18 esta, que también era muy buena support, pues como veis está ahí a punto de subir a la quinta. La Kale, el Bergamo, los del aniversario, que era el Champa, pues ahí está, ¿no? Con 4. El Gohan y Krillin, que también le dio todos los Z-Powers de Extreme a ellos, pues ya ahí, como veis, están a una estrella roja. Y luego, pues ya los de este Legends Festival, ¿no? Que ha sido el Freezer, pues que está a 4, ¿no? Y luego, pues amigos, por si acaso preguntáis de personajes que me faltan por tener, pues mira, me falta por tener el Bardock de este Legends Festival, que no lo hemos sacado. Me falta por tener a Vados del aniversario, que tampoco la hemos sacado. Y me falta por tener a Broly Ultra, que este sí que es un personaje que se hace mucho de rogar, ¿vale? Se hace mucho de rogar. No sé cuándo saldrá, tampoco le tiro tanto como de forma tryhard para sacarlo, pero, ostras, le he tirado muchos cristales, ¿eh? Igual habremos tirado no sé cuántos, pero muchos cristales, ¿eh? Al Broly para intentar sacarlo. Y el tío, pues nada, que no sale. Que no sale, no sale, no sale y no vuelve a salir. No sé cuándo saldrá este personaje. Esperemos que algún día salga Broly y no se haga el remolón, ¿no? Pero bueno, amigos, este sería un resumen rápido, ¿no? De cómo está mi cuenta de Dragon Ball Legends. Personaje con el que finalizamos el año, pues que está full estrellas. Y bueno, amigos, como bien sabéis, gracias a YouTube y a Twitch, ¿no? Puedo traeros tanto contenido como os traigo, ¿no? De prácticamente todos los personajes del juego. Obviamente, amigos, no soy free to play. Soy una persona que gasta dinero para poder traeros contenido. Porque, bueno, entiendo yo que muchos de vosotros lo que queréis es ver el nuevo personaje que sale, ¿no? Queréis verlo, queréis... Bueno... Tenéis la duda de si queréis tirar o no queréis tirar. Por ejemplo, hablemos de este Gohan Bestia, por ejemplo, ¿no? Llega el Legends Festival y no sabéis si este Gohan Bestia os interesa, os renta, os va a gustar, no os va a gustar, si lo veis fuerte o no lo veis fuerte. Pues bueno, yo vengo aquí, tiro las summons para que veáis lo que cuesta sacar al personaje. Y luego, pues, os traigo los vídeos con él para que podáis ver el rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del año se tiran muchos cristales para intentar obtener todos estos personajes, para que vosotros podáis ver básicamente los vídeos del rendimiento de ellos. ¿Sabéis? Yo antes de poder hacer de esto un trabajo, yo no tiraba tantas summons. O sea, yo tiraba, pues, las mismas summons que tiráis vosotros, quizás alguna cosa más, pero no tiraba tantas summons. Ahora que esto he podido hacerlo de esto un trabajo, ¿no? Desde hace ya 2 años, pues obviamente tiro muchas más summons que vosotros. Y todo esto es por y para crearos contenido y poder traeros por los showcase de los personajes, para que podáis ver el rendimiento de los personajes, el rendimiento de los Zenkais, el rendimiento de los Ultras. Todo esto es, pues, básicamente para que vosotros podáis ver, ¿no?, todo lo nuevo de Legends el mismo día que sale. No tiene más, amigos. O sea, esto no es ni para venir y yo presumir de que yo tengo esto y tú no tienes esto. No, esto es simplemente para crear contenido, amigos, para que vosotros veáis los vídeos de la actualidad de Dragon Ball Legends y, bueno, pues teneros al día siempre, ¿no?
Alex, pero es que estás enseñando tu cuenta para presumir. No, bueno, no es mi cuenta para presumir o no. Es un vídeo que vosotros me pedís bastante. Tú a lo mejor no, pero el del lado me pide bastante este vídeo. Siempre que acabo de hacer versión me lo decís. ¿Sabes cómo ha quedado tu cuenta? Vamos a ver cómo están tus LFs, a cuántas estrellas tienes a estos LFs y tal. Pues vengo aquí para enseñaros, para que veáis cómo están los LFs y que poco a poco pues veáis viendo, ¿no?, cómo la cuenta va avanzando y se va convirtiendo en una cuenta pues muy muy top, ¿no? Muy top, muy top, muy top. Obviamente esta cuenta no tiene el mismo nivel que otras cuentas, ¿no?, de Dragon Ball Legends, otros youtubers, ¿no?, que veréis, porque desgraciadamente en Dragon Ball Legends hispano, ¿no?, en general no podemos competir, ¿no?, al nivel de los estadounidenses, ¿no? Pero bueno, amigos, espero que muchos agradezcáis el esfuerzo que hacemos por aquí, que no es fácil intentar sacar siempre a los personajes el mismo día que sale, pero bueno, lo hacemos todo para que siempre estéis al día y que nuestra comunidad no se quede atrás respecto a las demás, ¿no?, y que siempre podamos estar ahí a pie de cañón para traer el contenido lo antes posible. Así que nada más, tíos, espero que os haya gustado el vídeo, que peguéis ahí un pedazo de like como siempre. Decidme qué personaje os gustaría ver como showcase próximamente por el canal. Uno que haga mucho, bueno, hace muchos meses que no probemos, ¿no? No me digáis, Alex, prueba a Goku y Freezer, cuando Goku y Freezer sabéis que lo hemos probado mucho en este Legends Festival, ¿no? O Alex, prueba al Goku 300 Revival cuando sabéis que lo hemos probado, ¿sabes? De algún personaje que haya tiempo que no hayamos probado y lo miraremos de probar, ¿vale? Así que nada más, chicos, gracias por ver el vídeo, gracias por apoyar siempre los vídeos con un fuerte like y nos veremos ya próximamente por aquí en un nuevo video de Dragon Ball Legends. Así que portaros bien, amigos, y hasta la próxima. Adiós.